Hola, me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Vengo con un vídeo con la vuelta al cole y es que quiero decorar los babis de mi pequeño. Aparte de ponerle el nombre, le voy a poner un dibujito y esta es la lista de materiales que yo he utilizado. Hoy, en lugar de usar el ordenador, estoy usando el iPad puesto que estoy de vacaciones. Voy a abrir el Cricut Design y le voy a dar a imagen para subir una serie de imágenes que yo tengo y que son de Mickey Mouse. Escojo primero la carita de Mickey Mouse y como ya no tengo el fondo, simplemente le doy a continuar. Elijo que la imagen sea para cortar y le pongo un nombre a la imagen. Una vez que es así, le doy a guardar. Entonces ya me sale la imagen guardada y puedo seleccionarla. Una vez que la tengo seleccionada, le voy a dar un tamaño de ancho de 4,25 pulgadas. Repito el proceso con todas las capas que tengo. Una de las capas es el fondo de la cara, otra los ojos, otra la lengua, otra las orejas y ya con todo eso estaría mi Mickey Mouse. Ajustando el tamaño de cada una de las imágenes al tamaño que le corresponde respecto al contorno de la cara que he cargado con la primera imagen. No sé si me explico, pero bueno, lo podéis ir viendo pasito a pasito. Os dejo un poquito de música. Una vez que tengo el Mickey Mouse a mi gusto, voy a darle a hacerlo y le voy a dar en tapetes. Le voy a poner todo en espejo puesto que es vinilo textil para que luego quede totalmente en su sitio. Estoy poniendo a tiempo real cómo está cortando la Cricut para que veáis que es rápida. O sea, en un momentito tengo cortados todos los vinilos.
cuando ya tengo todo el Mickey Mouse cortado, lo que voy a hacer es también cortar en vinilo textil el nombre de mi niño y lo cortaré también a espejo. Para eso le doy a texto, busco la tipografía que quiero darle, que es una tipografía muy sencilla, y pongo el nombre de mi niño. Después ajusto el tamaño, que va a ser unas 4 pulgadas, 4,25 más o menos, y lo voy a cortar en color azul. Cuando le estoy satisfecha con el tamaño y el color, le doy a hacerlo y le pongo de nuevo en espejo. Y ya simplemente lo mando a cortar. A la hora de planchado voy a tener dos planchas listas. Una va a ser la Easy Press grande y otra va a ser la Mini Easy Press. Y ya veréis por qué. Coloco la alfombrilla y encima voy a colocar el babi. Como podéis ver, he montado el Mickey Mouse pero con los protectores. O sea que simplemente lo que he hecho ha sido poner un protector encima del otro para ver cómo quedaría y se encaja todo perfectamente. Aquí estáis viendo que yo también lo he pelado previamente, eso simplemente quitas el vinilo sombreante y ya está. El Mickey Mouse lo voy a poner encima del bolsillo y el nombre lo voy a poner en el bolsillo. Plancho 5 segundos a 150 grados con la plancha grande y le voy a poner el nombre y la capa que va más abajo, que es la de color carne. Plancho todo esto a 150 grados 15 segundos y dejo enfriar. Importante dejarlo enfriar antes de quitarle el protector, de esta manera no te llevas el vinilo textil por delante. Cuando quito el protector, voy a poner la siguiente capa, que van a ser los ojos y la boca. Y para situarme en dónde van a ir los ojos y la boca, voy a poner la capa donde está la silueta y lo pego ahí primero los ojos y la boquita, como me estáis viendo. Y una vez que lo tengo así, lo sitúo en mi dibujo y simplemente quito la silueta. Los ojos y la boca se queda pegado. Plancho a 150 grados otros 15 segundos. Eso sí, pongo un protector a todo previamente para no levantar los vinilos ya pegados. Una vez que se ha enfriado, voy a quitar los protectores con cuidado para no levantar el vinilo que ya se ha pegado y le voy a poner la siguiente capa. La siguiente capa va a ser la silueta de los ojos, la nariz y la boquita. Cuando he situado todo en su sitio, le vuelvo a poner otro protector a todo para que esté todo el vinilo bien protegido y vuelvo a planchar 15 segundos a 150 grados. Cuando está frío todo, levanto de nuevo los protectores y veo que se ha quedado totalmente fijado. Ya solamente me quedan las orejitas. Y las orejitas primero lo voy a hacer con la planchita pequeña porque tengo unas arruguitas ya que el cuello va fruncido. Entonces, para que no se quede el vinilo totalmente arrugado con ese fruncido, voy a planchar por partes hasta que se quede un poco fijo con la plancha pequeñita y después ya plancharé con la plancha grande. Sitúo las orejas en su sitio, como podéis ver. Y una vez situadas, voy a ir poco a poco, como os he dicho, pasando unos 15 segundos a temperatura media hasta que queden un poquito fijadas las orejas. Y ya cuando está totalmente en su sitio, ya veréis que con la plancha grande se hace en un momento.
Cuando ya he planchado todas las capas por delante, voy a dar la vuelta al babi y voy a planchar otros 15 segundos dando la vuelta al babi y ya quedará totalmente fijado el vinilo textil. Simplemente hará falta esperar a que se enfríe para poder quitar todos los protectores. ¿Ya has visto qué manera más sencilla de decorar un babi escolar? La verdad es que mi niño va a ir súper guapo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, házmelo saber con un like o con algún comentario. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Nos vemos pronto.